Vamos a ver cómo jugamos a Tenaki o Tenaki, como lo queráis decir, ¿vale? Dentro de esta caja encontramos unas reglas, dos mazos de cartas, ¿vale? Y el tótem de jugador inicial, ¿vale? Que esto hay que montarlo. Vamos a ver cómo son estas cartas. Este es todo el contenido de Tenaki, ¿vale? Por un lado tenemos las cartas de los tótems, que son de este estilo. Tienen pues una parte del tótem y arriba tienen los puntos, bueno, las esquinas tienen los puntos que valen esto a final de la partida. Tenemos un montón de ellos, ¿vale? Aquí hay más. Luego tenemos el tótem del jugador inicial, que esto os enseñaba que se tenía que montar. Y estas de aquí, ¿vale? Que son las partes de arriba de, los tótems, ¿vale? Por un lado tenemos la parte normal de arriba, que es esta de aquí, ¿vale? Este aguilucho de aquí, que formará la punta del tótem. Luego tenemos las cartas de Squad, ¿vale? Que son las indias, las guerreras, bueno, las indias estas de aquí, y las cartas de guerrero, estas de aquí. ¿Dónde está la gracia de estas cartas? Que si alguien juega una carta de guerrero, esta de aquí, encima solo podrá ir una carta de Squawk. Como veis, el color, ¿vale? Coincide entre el Squawk, el muñequito que hay aquí de la parte de arriba del token, tiene un color así como morado, ¿vale? Y la pieza esta encaja, y en cambio para las demás, el poste del tótem es marrón y es donde encajan estas, ¿vale? Esto es un truquito que os digo para que os acordéis dónde encaja cada una de ellas. Y la última carta que veremos es la del jefe indio este de aquí, que es para una variante del juego en el que jugaremos varias rondas, ¿vale? Varias partidas, y se le dará al jugador que vaya teniendo más puntos en cabeza, ¿vale? Si después de la primera partida yo voy ganando, pues la tengo yo. Si a la segunda sumáis y vais ganando vosotros, pues la tendréis vosotros, ¿vale? Simplemente sirve para eso. Tenaki es un juego de 3 a 5 jugadores con una duración de unos 15 minutos, ¿vale? Es bastante rápido y sencillo, en el que los jugadores intentaremos ir construyendo los tótems, ¿vale? Y en algún momento, cuando podamos, los cerraremos, ¿vale? Una vez cerrados, nos llevaremos todo ese tótem y serán los puntos que nos llevaremos al final de la partida. Hay que tener en cuenta de lo que os decía, las restricciones, que si jugamos una carta de guerrero, pues tengo que jugar un squad encima, ¿vale? Y es un juego un poco de intentar arriesgarte un poquito, pero saber cuándo no tomar el riesgo, ¿vale? Al inicio de la partida, cada jugador empezará con un número de cartas de tope de tótem, ¿vale? De estas también, y estas se repartirán 14 a cada uno. Así que si jugáis muy rápido vuestras cartas de tótem, la siguiente ronda lo único que podéis hacer es hacer tótems súper largos, ¿vale? Y favoreceréis a los rivales, así que tenéis que tomar ese riesgo, saber cuándo jugarlas y cuándo no. Antes de preparar el gameplay, os explico un poquito cómo se hacen los tótems, no es nada complicado. Los jugadores tendremos cartas en mano, ¿vale? Y bajaremos 3 cartas. Estas cartas son las que jugaremos durante esa ronda. De tótem solo puede haber 3 en cada momento, ¿vale? Es el tope, así imaginemos que yo juego la primera carta aquí, vosotros jugáis esta aquí y otro jugador pues la decide jugar aquí, ¿vale? En la siguiente ronda, pues alguien puede decidir poner un tope. Si ponéis el tope aquí, os llevaréis todos estos, pero habéis perdido una de vuestras 3 cartas de tope de tótem, ¿vale? Entonces sería muy arriesgado hacerlo al principio porque vale muy poquitos puntos. ¿Qué os puede pasar? Que alguien, vosotros bajéis esta, habéis escogido jugar esta, pero alguien ha jugado en el turno antes esta de aquí. Como veis, os fastidia porque no la podéis jugar, así que estáis obligados a jugarla. Así que la tenéis que colocar en otro tótem que os permita su colocación, ¿vale? Esto os puede fastidiar bastante vuestra estrategia. Si en algún momento los tótems se completan, yo completo este por ejemplo, se quitará y volvemos a tener un hueco para crear uno nuevo. Una vez dicho esto, os voy a montar un pequeño gameplay y entender mejor cómo se juega. Para preparar el setup de Tenaki, lo que haremos será repartir 3 cartas de tope de tótem a cada jugador, 2 cartas de squad y 2 cartas de guerrero, ¿vale? Las demás las quitaremos porque no serán necesarias. A continuación repartimos 14 cartas a cada jugador. A ver, 5. Y las demás las apartaremos, ¿vale? Ahora, esto formará la mano de los jugadores, ¿vale? Cada jugador tendrá esto en su mano. Damos el tótem al jugador inicial, en este caso, por ejemplo, este de aquí. Y ya estamos listos para jugar una partida de Tenaki. El juego dura 7 rondas, ¿vale? Tenemos 21 cartas en mano, dura 7 rondas, porque cada ronda los jugadores escogerán 3 cartas en secreto y serán las cartas que jugarán durante esa ronda. Así que el primer paso es que cada jugador escoja sus cartas, pues por ejemplo yo cojo estas 3, ¿vale? Las demás se quedarían apartadas, ¿vale? Para no mezclarlas. Imaginaos que coge estas 3, os voy a enseñar las diferentes cosas.
Y este de aquí coge, pues, lo mismo, una... No, este coge tres de aquí, vale. Una vez hecho eso, ¿vale? Las cartas estas están boca abajo. Las iremos jugando en el orden que queramos, ¿vale? No mezclarlas con las que tenéis, ¿vale? Importante, y mucho menos con las que robéis, porque si no, mezclaréis puntos con cartas. Este jugador empieza, sigue empezando haciendo un tótem. Lo pone aquí, por ejemplo. Yo voy a hacer otro tótem. Este va a incrementar uno que ya existe. Y ahora este, por ejemplo, había bajado el squad, este. Ahí viene el guerrero, perdón. Después del guerrero solo voy en squad, así que a mí me obliga a incrementar este tótem o empezar uno nuevo. Imagina que empiezo uno nuevo. Este, como ya hay tres, tiene que seguir uno. Sí, este de aquí. Este había jugado una para cerrar, se ha adelantado un poco, la pone aquí, ¿vale? Y esto de aquí se lo lleva, ya tendría 10 puntos. Esto lo dejamos aparte, ¿vale? Para no liaros. Esos 10 puntos están bastante bien, pero es el inicio de la partida, ya solo le quedan 2 para cerrar tótem. Se ha arriesgado un poco. Yo voy a empezar uno nuevo y este sigue este de aquí. Pasamos el tótem y lo mismo, cogemos 3 cartas más, vamos a hacer un poquito al azar. Para que veáis que no hay trampa ni cartón, cojo estas 3, cojo estas 2 y esta de aquí, ¿vale? Y este algo parecido, estas 3 de aquí, ¿vale? Vamos a ver qué ha tocado a cada uno, ¿vale? Aquí está importante el, bueno, este, las 3 de arriba es un poco, bueno, vamos a cambiarle una, porque si no, no va a poder jugar el pobre. Esto de aquí, como veis, es bastante importante saber escoger bien vuestras cartas, pero mejor es saber actuar sobre la marcha de la partida, ¿vale? Así que al inicio sacaros muchas de estas, ¿vale? O a mitad de partida empezar a sacar ya los totems de arriba. Empezó yo he sacado mi squad. Lo pongo aquí porque hay un guerrero y me llevo todas estas. Ahora, este de aquel lado le he fastidiado la táctica porque él también tenía un squad, no la puede colocar, así que cerrará este de aquí. Otros puntitos para él. Dejamos a un lado. Este empezará otro totem, yo seguiré el totem. Este se ha obligado a cerrar, porque si no, la perdería. Lo pone aquí, se lleva puntos. Este de aquí va a empezar uno nuevo. Yo voy a poner el guerrero. Y aún le he salvado porque está viajado un squad, ¿vale? Que si no, lo hubiera perdido, no hubiera podido usarla. Pues aquí, otros 8 puntos que se lleva. El juego no tiene mucho más, ya habéis visto, ¿eh? Vamos haciendo tótems. Imaginemos que tengamos ya tótems, pues, bastante más largos, pues aquí es donde estará un poco la gracia del juego, ¿vale? Donde empezaréis a pegaros por intentar completar. Imaginemos tótems así, ¿vale? Los tótems no tienen límite de altura, el único límite es que haya 3, aunque a partidas de 5 jugadores se permite una cuarta, ¿vale? Pues cuando ya sepáis jugar mejor, pues ya os saldrán tótems más altos así, y entonces será el momento en que tenéis que ir sacando los topes, porque así os llevaréis más puntos. Al final de la partida, cuando gastemos nuestras cartas de mano, el jugador que tenga más puntos será el ganador. En la variante con el jefe indio, como os decía, se jugará una partida por cada jugador y el jefe indio irá pasando de jugador a jugador a aquel jugador que tenga más puntos en total acumulados. Y al final de las partidas, pues el jugador que haya acumulado más puntos será el vencedor. Como consejos, lo que os decía, no os precipitéis, aunque las primeras partidas es un poco difícil calibrar cuándo sacar los topes y cuándo no, ¿vale? También aconsejaros que sepáis jugar bien estas cartas, ¿vale? Al final son como un bloqueo. O sea, yo cuando pongo esto le fastidiaré a alguien que no pueda cerrar. Así que si vemos que esto se está disparando mucho, si contamos que al otro no le quedan squads, oye, le ponemos el guerrero y ya le hemos fastidiado. Y se ha jugado el tope este y ya no podrá llevarse esta tan larga, sino que tendrá que ir a otra. Sobre todo eso, no precipitaros. Ya os digo, ya me diréis si jugáis o lo conocéis, si es verdad eso de que quien aguanta un poco más al final se lleva más beneficios, porque salía al principio, parece que tienes puntitos, pero al final, cuando incrementen los tótems, el que se guarde los topes de los tótems es quien se llevará más puntos. Y poco más, ya habéis visto, ¿eh? Un juego facilito para toda la familia, donde seguro que habrá muchos piques intentando llevarnos el tótem más largo. Y es un juego que hace mucho que tenía en el radar, ¿vale? Pero ahí estaba, y cuando surgió la oportunidad y bajó el precio, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Los que conozcáis el juego o lo tengáis en el radar, pues ya lo habéis visto. Decidme en los comentarios qué os ha parecido, si es lo que esperabais o no. Y si os ha gustado el vídeo, dale like,